¡Qué hallazgo! ¡Qué hallazgo! Miren esta casa de 5 cuartos y 4 baños. La verdad que es una casa hermosísima. ¿El terreno es de cuánto, Héctor? El terreno es de 2.38 acres. Esta casa fue construida en el 2012. El tamaño de la pura casa es de 5.086 pies. ¿Qué les parece a ustedes? Así que quédense al final del video porque de adentro... no solo de afuera se ve bonita, de adentro también está hermosísima. Y los cuartos están bastante grandes. Otra de las cosas que sí me gustó de esta locación donde estamos es cerca de un lago. Así que la mayoría de la gente compran estas casas y luego viven por un rato aquí. O quizás agarran estas casas nada más para sus vacaciones. En esta ocasión, esta casa... así como están viendo ustedes, solamente han vivido dos familias. Eso es una de las cosas que sí me gustó de la casa, porque eso quiere decir que esta casa está bastante cuidada. Y vemos que aquí tenemos dos puertas para un garage, pero ahí caben dos carros. Así que vamos a ver un poquito de atrás y vamos a empezar con el video del interior de la casa. Así que bienvenidos nuevamente, aquí estamos con este video o arrancamos con este video de este diseño que es la primera vez que vemos esta casa de estas bases de pura piedra. ¿Qué te parece, Héctor? Está súper bien y también si ustedes son nuevos al llegar en este canal, les invito a que suscriban al canal porque estamos subiendo videos relacionados de precios de Estados Unidos. Así que quédense también al final de este video porque les vamos a dar el precio de esta casa. Así que ahorita estamos en la sala, entramos en la puerta principal de la sala. Quiero que chequee estas ventanas, la verdad que son bastantes ventanas. ¿Y qué más, Héctor? Aquí vemos también que tenemos una chimenea. El diseño que tiene aquí de pura piedras le da un toque final a la casa, también el techo. Estos diseños, ¿qué les parece a ustedes? Así que ahorita lo que vamos a hacer es ir al cuarto principal de la casa para que ustedes puedan ver un poco de adentro. Otra de las cosas, va a haber muchas puertas que son de closet o armarios. No vamos a abrir esas puertas ya que todavía hay pertenencias todavía. Así que solo vamos a darle el recorrido en los cuartos y a la cocina. Aquí vamos con el cuarto principal de la casa entrando. La verdad que se siente agradable. Vemos aquí que viene con 5 ventanas. Y en este lado tenemos una puerta. Así que acuérdense que el cuarto principal nunca debe faltar su baño. Así que aquí está el baño del cuarto principal. La verdad que es un baño bastante grande. Y también este diseño es la primera vez que estamos viendo. Aquí está la regadera. Y de este lado tenemos lavamanos para él y ella. Y de este lado, al fondo, tenemos un walk-in closet, pero como les había mencionado, no vamos a estar en detalle de los closets, ya que hay muchas pertenencias. Y otra de las cosas, no vamos a estar compartiendo la dirección, solamente a la gente que de verdad están interesados, nos mandan un mensaje ahí a través de Instagram, para que ustedes puedan venir a ver esta casa, ya que esta casa también está en una residencial privada. Y pues ahí está el baño, así que vamos ahorita con el segundo baño. Vemos que el segundo baño aquí está al fondo.
De este lado tenemos el comedor, también con muchas ventanas. Y aquí tenemos esta luz que me gustó. Vamos a salir un poquito afuera para que ustedes puedan ver la vista. Y también afuera tenemos una cocina en el patio. Tenemos una cocina, aquí tenemos una mesa. Pero la vista que es que me gustó, ustedes pueden ver ahí. Vamos a ver un poquito allá, ya que también tenemos una chimenea. Ok, antes de hablar de la chimenea, me gustaría ver el diseño del cielo. Vean esto, para que ustedes puedan agarrar idea. Los que están trabajando en construcciones o de remodelaciones, hemos dicho en nuestro canal que este es el canal indicado para ustedes, porque estamos trayendo muchos videos o muchas casas con diferentes diseños. Y la verdad que hay diseños que sí me ha dejado sin palabras, así como esta casa, que es bastante bonita. Y aquí vamos a ver la chimenea. Y pues aquí tenemos la estufa. Y otra de las cosas, aquí se puede bajar al segundo piso, o al sótano, perdón. Ok, aquí entramos nuevamente y pues aquí tenemos la cocina. Quiero que vean este desayunador, que la verdad está súper bonita con estos encimeras de mármol. Aquí tenemos la estufa. Tenemos la refri, la microonda y lavaplatos. Bonita casa. Así que vamos aquí con los cuartos, ya que todavía nos hace falta 4 cuartos por ver. Y antes de ir a los cuartos, aquí tenemos una oficina. En la oficina tenemos 2 ventanas y pues esta oficina es agradable también. Aquí tenemos un armario, como les había mencionado. No vamos a estar abriendo los armarios, ya que, pues, repito una vez más, hay pertenencia. Aquí tenemos lavandería para lavadora y secadora, obviamente. Pero algo que les quiero enseñar es el garaje. Ya habías mencionado hace rato que es para 2 carros. Y aquí tenemos 2 carros todavía. Empezamos con el primer cuarto, el segundo cuarto. Segundo cuarto, este es el segundo cuarto. El segundo cuarto vemos que tenemos una ventana con la división. Y pues la verdad también es un tamaño bien. Aquí nos encontramos con el tercer baño. Y tenemos el tercer cuarto. Así que quédense al final del video porque vamos a ver el sótano y de ahí les damos el precio.
Así que aquí llegamos en el sótano y pues aquí estamos en la sala, pero sin embargo aquí todavía hay dos cuartos. Vimos tres cuartos de arriba. Aquí terminamos con los cuartos. Aquí siempre he dicho en los videos que hay cuartos que se puede agarrar como gimnasio, como cine. En esta ocasión vemos que esta casa, así como mi idea, está funcionando, ¿no? Aquí tenemos mencionado varias veces. Aquí tenemos un gimnasio, pues obviamente es el cuarto, es la habitación número 4. Y aquí tenemos el último baño de la casa. Este es el baño número 4. Y el último habitación. ¿Qué les pareció este recorrido? Nos dejan saber. Creo que para mí este es el cuarto más agradable, ya que pues aquí están las ventanas y además también aquí tenemos una puerta todavía. Algo que no hemos mencionado sobre la casa es que esta casa viene con su bar también. Así que vamos y ahorita a vamos a ver. ¿Qué les parece? Aquí, de último, aquí tenemos una mesa de billar, pero obviamente cuando ustedes compran una casa de este tamaño o en específico de esta casa, pueden cambiar esta mesa, pueden colocar otras cosas aquí, pero un recorrido del porche del sótano. Ok, aquí tenemos la puerta que estaba mencionando Juan hace rato del último habitación. Ahí están las escaleras que vimos en el primer piso. Así que acuérdense que hablamos sobre el terreno cuando empezamos el video. Es de 2. ¿Qué, Héctor? 2.38 acres. El terreno llega hasta donde está el río. Obviamente que no se puede ver, pero mucha gente les gusta tener así. Y también se puede gastar un poquito más de dinero para ver el río. Así que, así como tienen ellos, me gustó la idea. Así que mi gente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les gustó, espero que sea de su agrado. Compartan el video si pueden, déjanos un pulgar arriba. Si no están suscritos, suscríbanse. Para mí esta casa es una casa barata porque hemos visitado casas de este tamaño del mismo año que quieren más. Estas casas hemos encontrado como por 1 millón hasta 2.5 millones. Sí. Así que en esta ocasión esta casa me hizo barata. Esta casa tiene un precio de $735,000. Nos encontramos en el estado de Kentucky. Saludos a todos y nos vemos mañana con un nuevo video. Se cuidan.